andan los muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo listo para mañana? Buen día, Alejandro. ¿Cómo andamos? Buen día, caballero. ¿Cómo anda usted? Muchas gracias. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están las cargas? Muchachos, acá estamos con Fernando, un pescador, un colega brasilero que recién salen de la zona. Yo venía haciendo el turno de 15 a 19, así que contale a los muchachos, contale a la audiencia cómo fue la pesca hoy. Cierto. Hoy yo y dos amigos míos, en día todo, pescamos más de 50 dorados. Yo sacaste lo mejor, 22 kilos. Antes de él, pescamos uno de 18, yo pegaste uno de 16 y ese de 22 kilos. Así que fantástico. Fantástico. No hay en el mundo un lugar igual acá para sacar dorado. No hay en el mundo. Así que bueno, felicitaciones. Gracias, mañana vamos a estar entrando nosotros, vamos a estar haciendo una nota tanto para la revista El Pato como para el programa del Pescador TV. Así que bueno, esperamos tener la misma suerte y bueno, y el mismo éxito que estos amigos brasileros, que bueno, un gustazo conocerlo, y en estos lugares siempre se hace una linda relación de amistad. Gracias, gracias.
pasó. ¿Estamos listos? Estamos. Bueno. ¿Vos qué puto? Bueno, acá estamos, espectacular día, Cachete. Una locura. Una pesca infernal. Metimos más de 20 dorados. Aunque el guía dice que, son chiquitos, pero sí, bueno, realmente chiquito. Una hermosura. ¿Vamos al agua? Vamos al agua. Largue nomás. Listo, papá. Ahora no tiré, porque acá no estamos en un buen lugar. Ahora como seguimos, eso así decía. Dos tortas. Abrite el Cachete. Abrí, eso fue, No lo prepié. Bajá y subí, que el pescado levante. Eso. Con la calle. Cogerle la...
Traelo con la caña. Busca la caña y... ahí está. Fíjate donde apuntar la cámara, Hernán, ¿eh? Vamos, Hernán Fiorentini, todavía con la zona en Concordia. Decía que... Para todos los amigos del pescador, acá tenemos. Este es Concordia, muchachos. Ahí viene. Bueno, gente, realmente esto es sin palabras. Recién llegado de la zona, recién llegamos a hacer una pesca fantástica, fabulosa. Bueno, ni siquiera nos cambiamos la remera porque queríamos mostrar las imágenes como llegamos recién de sacar estos tremendos dorados. Este lugar, Concordia, donde existen los dorados más grandes del mundo y realmente están. Hoy, bueno, tuvimos una jornada dividida de 6 a 8 de la mañana y luego de 12 a 15 horas. Así que, bueno, realmente van a poder apreciar en las imágenes lo fascinante que fue esto, las emociones que teníamos nosotros, las caras de felicidad, bueno, que aún todavía conservamos la felicidad y el cansancio. Estamos acá con Hernán Fiorentini, que es el operador acá de la zona, organiza excursiones acá a este fantástico lugar, así que bueno,
Hernán, bienvenido al programa como siempre, gracias por la invitación de poder participar en esta linda experiencia, en esta linda pesca. Y bueno, aprovechar, tener la oportunidad para invitar a todos los amigos pescadores que se comuniquen con vos, bueno, para próximas salidas. Sabemos que no es fácil conseguir un turno acá en la zona, pero bueno, vos como operador por ahí tenés la varita mágica y lo haces aparecer. Bueno, primero agradecerte a vos, Edu, por venir. Bueno, a toda la gente que tanto el fin de semana como este fin de semana me acompañaron. Y bueno, ¿qué te puedo decir de esto? ¿Lo vieron ustedes? Esto es impresionante. Esto no... es fuera de lo normal. Hoy tuvimos la suerte de disfrutar un padre con el hijo. Emociones de lágrimas. ¿Qué es la satisfacción que nos da a nosotros la pesca? Es la satisfacción de ver a ustedes disfrutar y de ver lo que es esto. Porque comentan parte de los tamaños de los dorados. A la mañana, si bien sacamos mucha cantidad, fue un dorado más chico, chico. Dorado de sacamos de 7, 8, 10 kilos. Pero a la tarde realmente nos sorprendió porque fue todo un dorado muy parejo. Yo te diría, el más chico habrá pesado 12 kilos y el más grande 20. Estuvieron entre 15, 18, 17, todos los dorados eran unas bestias, unas chanchas, como le dicen. Aparte, chancha, aparte triplete, tres cañas a la vez. Con pique sacando, bueno, tratamos de hacer filmaciones, mostrarles un poco todo. Agotamiento de los pescadores, es decir, no dar más, explotar las tanzas, doblar los anzuelos, riles rotos. Esto es algo que no tiene palabra. Y todo pescador tiene que hacerlo, tiene que darse el gusto de que sea venir una vez. Yo trato de convencer a eso que una vez lo tenés que hacer. Esto es único, esto no es en otro lugar, vas a ver una cosa igual. Viste que compartimos con gente de Estados Unidos, de Canadá, brasileros. Esto, el mundo viene acá. Muchos pescadores extranjeros y ayer tuvimos la oportunidad de hablar con unos brasileños. Con unos brasileños estaban enloquecidos y bueno, sabemos el los lugares que tiene Brasil para pescar y que vengan acá y que digan esto es lo más grande del mundo. Sí, y bueno, y yo la verdad satisfecho ver la felicidad tanto como los grupos que vinieron este fin de semana, como otros dos grupos, de la gente de salir y decir quiero otra fecha, quiero volver. Y bueno, sabemos que esta es una temporada muy alta. Sabemos que los costos no son económicos, tienen su valor, pero bueno, el que lo pueda hacer, le digo yo, no lo dude, esto es único. Y bueno, nunca vi de pescadores no darle mal los brazos, no podían creer el tamaño. El tamaño, pescado de 20 kilos, 22 kilos, 18 kilos, cosas monstruos que no tenés ni forma cómo agarrarlo. Sabemos todos que todo esto es pesca de evolución. Sí, señor. Se trabaja mucho lo que es artificial. Y bueno, los chicos de los guías, Alejandro como Bebote, como el encargado Hernán, y la gente de la zona, sin palabra. No, muy buena atención. La atención tanto del hotel. Que y bueno, eso que quería recalcar también, Hernán. Las instalaciones que tiene el hotel, donde vos traes a la gente, porque también el hotel es el lodge acá de la zona. Exactamente. Es realmente unas habitaciones muy confortables, muy lindas. Tanto el almuerzo, el desayuno, la vianda que nos han dado, espectacular. Sí. Una pileta que realmente la disfrutamos hoy que hizo calor y ahora sí. Ya nos vamos a la pileta. Un rato. Y sí, los chicos acá están contentos. Y bueno, yo estoy al servicio de ustedes, de que estén preparados y, como le digo, todo pescado. Tienen que venir con los equipos adecuados. Acá. Bueno, por eso lo importante de lo que hablábamos es contratar el servicio de un operador, porque Hernán se encarga de todo, de la carnada, de hablar con el encargado. Hoy funcionaron muy bien unos plumerillos que son como unos fiocos con plomos que bajan. Hoy sacamos unos dorados impresionantes con esos plumerillos, que el que viene y no sabe por ahí no. Y bueno, lo vimos hoy en carne propia, si sabemos que la zona tiene una parte de Uruguay y una parte de Argentina, que se entran nada más que dos embarcaciones en el lugar de la zona. Con sus guías y dos de uruguayo, y bueno, no tenían hoy los elementos y nosotros sacando pescado de 18, 20 kilos y al lado nuestro. Sí, tal cual. No. Y bueno, mi función es de que ustedes vengan y por lo menos darles el servicio y que estén acorde a la pesca de que está en el momento. En el momento, perfecto. Así que bueno, amigos pescadores, hicimos la nota al final. Por cábala fue esto. Esto fue por cábala. Por cábala, sí. Porque ya nos pasó una vez que hicimos la presentación. La presentación acá fue en agosto, que bueno, sabemos que es pesca. Es pesca. Y el yo siempre frío. Digo que esto es la zona. Esto es un refrán, no se puede decir. No se puede decir. Pero esto es único. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado de estas fantásticas imágenes que hemos logrado hoy. Que hayan disfrutado del programa. Bueno, agradecemos a todos acá el servicio del Lodge, la zona. Agradecemos a Hernán también, como ya dijimos recién.
También agradecemos a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para realizar las notas. Y por supuesto, a los guías, tanto Ale como Bebote, espectaculares, se portan siempre muy, muy bien. Y Hernán, el encargado, que también no hace falta absolutamente nada. Así que bueno, será hasta la próxima. Esperemos que desde otro lugar, quizás con una pesca tan fantástica como esta. Ojalá.